Este 2 de noviembre llegará a las pantallas de cine Inquilinos, una cinta de terror psicológico protagonizada por Dani Perea, Viaje de Generación, y Eric Elías, Cuando los hijos regresan, siendo para este último, su debut en el género. El día de ayer se presentó a medios mexicanos la cinta dirigida por Salvador Cartas, en donde se aborda la realidad de las costumbres y creencias de la sociedad mexicana a través de los rituales que en ocasiones atraen la presencia de entes extraños y provocan las peores experiencias. Fue el director de la cinta quien aseguró que, hablando del género, este tipo de películas se atraviesa un mal momento en el país. Sin embargo, desde su punto de vista, cada vez más directores están haciendo las cosas bien para que este tipo de películas se fortalezcan. Lo que estamos haciendo es un buen cine, estamos ya poniéndole las pantallas al público un cine con responsabilidad. Inquilinos creo que es un ejemplo de este tipo de producciones. Es una película muy mexicana, muy nuestra, hecha por mexicanos, comentó el realizador. De acuerdo con el director, la cinta se rodó en solo 5 semanas, en Guadalajara, en una vecindad enorme en la que viven cerca de 90 familias, lo que permitió a la producción dar la atmósfera sombría necesaria para la filmación de ciertas escenas clave de la historia. Esto de la brujería, de ir a los mercados y todo lo que venden sobre santería, me atrajo y el guion requería de 2 buenos actores como Dani y Eric, comentó.